buen sábado para todos. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Y hoy tenemos tantos temas para conversar que tienen que ver con salud y bienestar. Hablaremos de obesidad, pero también a propósito de bienestar, del vínculo de pareja. Vamos a hablar de los desafíos que enfrentan las parejas en los tiempos que corren. Y además tendremos más invitados sobre los temas que a ti te interesan para tener una mejor calidad de vida. Estos son los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica qué son los orzuelos y cómo tratarlos. También conversamos con el psicólogo Álvaro Alcuri sobre las parejas y las rupturas. Y nos visita la presidenta del SODRE, Adela Dubra. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Continuamos con la doctora Rey, ya momento de recibirla, saludarla. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Me encanta abrir el consultorio y además ya decirle a la gente que nos puede enviar sus preguntas, porque tenemos este espacio, en esta cuarta temporada que nos gusta resaltar, en la que la doctora nos responde, bueno, preguntas frecuentes, podemos decir, ¿verdad? Claro que sí. Hablamos de todos los temas de salud. Las dudas que puedan tener nosotros, siempre que está en nuestras manos, vamos a contestárselas. Información útil y práctica. Exacto. Eso es lo que importa. Y un tema bien interesante y frecuente, porque ¿quién no ha tenido alguna vez un...? Un orzuelo. Hoy vamos a hablar qué son los orzuelos, cómo se producen y cómo tratarlos. Todos en algún momento tuvimos un orzuelo. ¿Pero qué son los orzuelos? Es un pequeño bulto rojo y doloroso que aparece en el párpado y puede contener pus. Se produce por obstrucción e inflamación de las glándulas de meibomio. Son glándulas sebáceas que se encargan de liberar una grasa de textura aceitosa que se mezcla con las lágrimas y tienen una función protectora. Cuando esta grasa se vuelve más espesa y las glándulas no la pueden expulsar, entonces se obstruyen y se produce una infección por detrás. Existen varios factores predisponentes, pero el principal es haber tenido blefaritis. Otros factores favorecedores son los cambios hormonales, el estrés, el tocarse los ojos con las manos sucias, el uso de cosméticos caducados o no desmaquillarse los ojos correctamente antes de dormir. En la mayoría de los casos, un orzuelo no requiere tratamiento específico, pero el uso de compresas tibias puede acelerar la curación, al igual que un masaje suave con la yema del dedo en el párpado sin presionar. El orzuelo tiende a curarse solo en 3 o 4 días, pero las recurrencias son frecuentes. Si un orzuelo persiste, es posible que el médico te recomiende los siguientes tratamientos. Antibióticos, ya sea bajo gotas oftálmicas o un ungüento, o incluso puede llegar, en casos severos, a ser necesario un pequeño corte para drenar el pus. A pesar de ser molestos, normalmente tienen una buena evolución. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y también en el mes de marzo se conmemoró el Día Mundial contra la Obesidad, un tema que sigue preocupando y se siguen reviendo estrategias, ¿verdad?, para poder lograr justamente éxito en todo lo que tiene que ver con planes para poder bajar de peso. Y queremos nuevamente en este ciclo darle la bienvenida al doctor Jorge Facal. Es un gusto recibirte nuevamente aquí, además de médico internista e infectólogo, director médico de Pronocal Nestlé Health Science. Muy bienvenido. Y vamos a tener que poner este tema siempre sobre la mesa, ¿verdad, doctor? La obesidad es un tema que preocupa y que requiere acciones cada vez más contundentes para lograr combatirlo. Bueno, gracias por recibirme nuevamente y por la invitación, Soledad. Sí, como tú decías hace unos segundos, el 4 de marzo, cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad y este año con el lema Hablemos de Obesidad. Es un tema que se ha abordado siempre como con cierto tabú, con cierto prejuicio, y este año un poco el desafío es hablar libremente de eso y tomar estrategias conjuntamente para poder sobrellevarlo.
Y realmente en Uruguay es un gran problema. Es en Uruguay y es en el mundo. En el mundo se estima que hay unos 800 millones de personas que sufren de obesidad. Y en el Uruguay, la última encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles demostró en el año 2013 que casi el 65% de los adultos entre 25 y 64 años sufren de sobrepeso u obesidad. Se estima que 4 de cada 10 adultos sufren sobrepeso y 3 de cada 10 obesidad. Pero eso no es un privilegio exclusivo de los adultos. Ya una encuesta reciente de la ANEP en el año 2019 revela que en la edad escolar el 40% de los escolares tienen exceso de peso. Claro, estamos hablando de cifras, reitero, de nuestro país. No es que estamos hablando de cifras en Estados Unidos y demás. Ahora esto se está globalizando y este fenómeno de la obesidad requiere tomar medidas. Ahora, decíamos, la obesidad es importante, sin duda, tomar acción, pero sobre todo entender y dimensionar las consecuencias que tiene la obesidad en toda la salud del individuo. Ese es un punto clave y está determinado por las comorbilidades que se asocian a la obesidad. Se sabe que las personas que padecen de obesidad tienen mayor riesgo de muchas enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y los problemas que con eso se llevan. Más de 13 tipos diferentes de cáncer se asocia con obesidad. Las personas que sufren de obesidad tienen una disminución de la expectativa de vida, o sea, de los años de vida que tienen por delante. Uh-huh. También les afecta profundamente la calidad de vida. Y por lo tanto, es muy difícil hablar de que una persona obesa pueda ser sana. Solo falta tiempo para que esa persona con obesidad o con sobrepeso exprese otras enfermedades que van a disminuir, como decíamos, calidad, cantidad de sobrevida y aparición de otras enfermedades. Bien claro, doctor. Hablemos de estrategias para combatir la obesidad. Pronocal es uno de los métodos que justamente tiene una propuesta bien precisa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el método Pronocal, que está presente en el mundo desde el año 2004 y en Uruguay desde el año 2012, es un método multidisciplinar con un abordaje de esta enfermedad que es compleja, que es crónica, a través de un método, como decíamos, multidisciplinar, basado fundamentalmente en una dieta muy baja en calorías, cetogénica, pobre en grasas, a su vez seguida de una actividad física intensa, ¿verdad? Gradual, progresiva y de un soporte o coaching a lo largo del todo tratamiento. ¿Cuál es el problema de muchos abordajes de la obesidad o el tratamiento de la obesidad? Están centrados fundamentalmente en la etapa aguda y no hay una especie de mantenimiento. El método Pronocal logra aumentar la adherencia de los pacientes porque la pérdida del peso es segura, eficaz y rápida. Y sobre todo a través de lo que es el combate de la lipoinflamación, voy a tomarme un par de minutos para hablar de eso, pero a través del combate de la lipoinflamación se logra que ese peso perdido no se regane. El gran problema justamente de las dietas y de la actividad física en general es la reganancia de peso una vez que estas se suspenden. Con el método Pronocal no solo se baja de peso, sino que a través de un aporte muy especial de DHA, de una proteína asociada al DHA, se logra combatir la lipoinflamación y de esa forma contrarrestar los efectos que llevan hormonales a la reganancia del peso en el tiempo. Excelente, doctor Facal, por supuesto que vamos a amplificar luego toda la información, continuaremos profundizando sobre este método Pronocal, pero a modo de introducción, muy importante todo lo que dijo con respecto a la obesidad, sobre las enfermedades también que conlleva, y así que bueno, ya tendremos otras instancias para seguir ampliando. Ha sido un placer. Sin duda, las órdenes, gracias. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y yo les digo, tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos de la naturaleza o las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical, porque en Audical ellos son líderes en soluciones auditivas. Podés agendar una consulta gratis llamando al 18899. Miren la siguiente nota, esta vez sobre la nueva tecnología de los audífonos. Audical, tiene sentido que nos elijas. 18899.
El desarrollo tecnológico en los audífonos ha tenido un salto exponencial en los últimos años. Actualmente en Audical contamos con diferentes tecnologías muy novedosas que realmente le han ayudado a simplificar la vida a los pacientes. Dentro de las que podemos destacar están los audífonos que tienen Bluetooth. Hace unos años los audífonos no tenían Bluetooth porque era un gasto muy grande de pilas para el paciente y era inviable. Entonces, actualmente, afortunadamente, tenemos esa opción. Entonces, los audífonos que tienen Bluetooth se pueden conectar con, por ejemplo, el celular del paciente a través de Bluetooth. Quiere decir que ahora el paciente puede recibir la llamada telefónica a través de su celular en sus audífonos. Y ha sido como genial para los pacientes porque muchos pacientes tenían mucho tiempo de no poder hablar por teléfono porque no entendían y no podían seguir el hilo de la conversación. Entonces ha sido como muy lindo y muy emotivo para muchos pacientes poder escuchar otra vez una llamada telefónica. Quiere decir que todo lo que sea audio a través del celular, el paciente lo va a poder escuchar en sus audífonos, o sea, puede escuchar música desde cualquier plataforma de música digital. Puede escuchar audios de WhatsApp o cualquier audio que venga desde su celular. Estos audífonos que tienen Bluetooth también tienen la posibilidad de conectarse con un aparato que conectamos a la televisión y también el mismo principio, a través de Bluetooth el paciente puede recibir el audio de la tele en sus audífonos. Entonces ya no tiene que estar buscando siempre los programas subtitulados, sino que puede seguir cualquier programa que el paciente quiera ver. Otra de las opciones que tienen todas las marcas que nosotros manejamos son aplicaciones, una app que el paciente descarga en su celular y a través de esa app puede hacer ajustes de volumen en sus audífonos o puede cambiar programas o puede verificar el estado de la batería de sus audífonos dependiendo el tipo de aparato que tenga. Y otra de las novedades son los audífonos recargables. Lo mismo, hace un tiempo, un par de años atrás, los audífonos siempre funcionaban con baterías, no eran opción recargable, pero bueno, pudieron incorporar esta tecnología y es muy fácil de usar. El paciente en la noche pone a cargar sus audífonos, los deja toda la noche sin problema y al día siguiente los retira y se los coloca y ya están funcionando, tienen de entre 19 y 24 horas de autonomía en los aparatos. Entonces, realmente todas estas novedades se han desarrollado en pro de facilitarle la vida al paciente y generarle un poco más de tranquilidad y estar a la vanguardia de todas las novedades tecnológicas que bueno que hay en el mundo. Y acá estamos en mi momento favorito del programa porque no me resisto a estos deliciosos helados de los trovadores. Y tengo una muy buena noticia, porque seguramente ustedes quieren estar en mi lugar en estos momentos, pero a ti te digo que si sos diabético y no podés comer con azúcar o te cuidás en las comidas, mira todas las opciones que te da Trovadores. En heladería Los Trovadores vas a encontrar una amplia variedad de helados deslactosados, para diabéticos, con la mayor variedad de sabores y sin azúcares agregados. Y esta es la gran novedad. Yo no puedo más de la tentación. Cucuruchos sin azúcar. Si vos creías que no ibas a poder comer más un cucurucho sin azúcar está disponible entonces para que te deleites en heladería Los Trovadores. Tienen tortas heladas que son riquísimas para celebrar el fin de semana. En heladería Los Trovadores tienen helados para todos los gustos desde hace 89 años. Y ahora podés hacer tu pedido, no lo dudes, a este WhatsApp que es el 098-388-553 o también a través de la web de Los Trovadores. Por favor, ¿me conservan esto bien frío para cuando termine el programa? Sí. Tengo varios que me están desafiando acá. No me gusta. Con los helados no. Gracias, Trovadores. Nosotros continuamos al living porque tenemos una nota muy interesante. Nos está esperando el psicólogo Álvaro Alcuri. ¿Qué tal? Terapeuta también de pareja, de familia, vasta experiencia. Qué gusto que nos acompañes, Álvaro. Los años y la experiencia. Y vaya título, ¿verdad, doctora, del libro? Qué libro interesante, ¿no? A ver si lo podemos ver. Ya fue. La pareja ya fue, nos quedamos así. Ya fue la pareja. Es provocativo. Y además con la pareja tachado. Sí, ¿Qué quisiste decir con eso? Buscábamos conmover con mi editora Valeria Tanco, que prolijó esta sumatoria de testimonios del consultorio, un poco de humor gráfico y alguna propuesta que viene también del consultorio para trabajar con parejas, un poco llamando la atención sobre un cambio de costumbres grande en los últimos 20, 25 años, cuando arrancamos con terapia de pareja aquí en Uruguay hace unos 25 años.
Digamos que todos dábamos por descontado que la pareja nos estaba esperando en algún momento de la vida, aunque de repente no con las mismas formalidades que nuestros abuelos o nuestros padres, pero la vida en pareja nos esperaba y lo teníamos naturalizado. Hoy en día, con los jóvenes, con los que tienen menos de 20 años, 25, podríamos decir que ya no podemos dar a la pareja por sentada. Los muchachos te dicen, eso no es mi prioridad, antes tengo que estudiar o viajar por el mundo. Y vos decís 20, yo creo que hasta más grandes también, sí, ¿no? Sí, pero francamente yo lo veo mucho en los de 20, bueno, pero es que la pareja no es su prioridad. De analizar, no es su prioridad. Porque claro, ¿cuántas veces también leemos artículos, Álvaro, que hablan de los beneficios en la salud de la vida en pareja cuando la pareja es saludable, ¿verdad? De los vínculos afectivos. Está asociado a mayor felicidad, a mayor calidad de vida. Mayor longevidad también, incluso, exacto. ¿No? Antes que la soledad... La pareja como si es un vínculo saludable, como algo beneficioso para la salud. Sí. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos? Vamos a no poner adversarios, sino desafíos de la pareja actual, que vos crees que compiten en esto de que quizás las personas elijan el individualismo, sí, antes que la pareja. Sí, así como estás haciendo ese relato saludable de la vida en pareja, hay un relato saludable del individualismo, del no te comprometas, mejor esperá, mejor postergá el ingreso a la vida adulta, mejor no tengas hijos rápido, mejor hacé un posgrado y un máster y un viaje y otro viaje y una búsqueda espiritual, antes de meterte en este lío cada vez más problematizado también, y hay todo un montón de discursos que dicen que no te apures. El problema es que si no te apurás y lo pensás tanto y armás una vida sin la pareja, sin los hijos, sin esa construcción que nos lleva muchos años, cuanto más la vamos postergando, lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dicen encuestas sobre todo el mundo occidental, que menos ingresamos a esta vida. La postergamos tanto que al final no lo hacemos, o la búsqueda del candidato o la candidata ideal resulta que es imposible, dado la cantidad de requisitos que también hoy en día nos dicen, claro, que tenemos que tener. Y más difícil adaptarnos a un otro, sí, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí. La convivencia, ni que hablar. Así como hay una biblioteca que dice la vida en pareja es sana, hay otra biblioteca que dice el individualismo, viví solo, hacé tu camino, es bueno para vos. O sea que hoy en día están conviviendo estos dos discursos. Ahora, vos decís algo muy interesante en el libro, que antes las parejas hacían terapia porque querían reconstruir el vínculo. Es decir, había que salvar ese vínculo por sobre todos los obstáculos. Claro. Hoy, sin embargo, al mínimo obstáculo, quizás ya se pierde el interés. Sí. En mantener esa pareja. Entonces, son códigos bien distintos, sí, ¿no? ¿Y, qué, y sí, cuáles son los factores que llevan hoy por hoy a romper una pareja? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Factores económicos, del rol de la mujer? ¿Qué es lo que ves? No vivimos en el mismo mundo que nuestros padres, no vivimos en el mismo mundo que nuestros abuelos. Los muchachos, de una manera u otra, te dicen, yo no quiero una pareja por cumplimiento del deber, como algunos padres y seguramente nuestros abuelos. Tampoco el paradigma romántico en el que creían nuestros padres, me lo creo yo, porque eran tan románticos que a la primera de cambio se peleaban o se separaban o estaban ofendidos o no se hablaban. Y eso del romanticismo exacerbado que vieron en la generación anterior, los muchachos dicen, se pasaron de rosca porque el mundo no es Disneylandia ni una historia de amor. Nuestros padres creían en estas cosas y vemos en los jóvenes bastante escepticismo con respecto a que esas historias de amor tan exacerbadas de sus padres terminen bien. Bueno, porque muchos de ellos son hijos de estas parejas que no resultaron. Claro, que se separaron, ¿no? ¿Sí? Sin duda. Ahora, bueno, pero seamos optimistas con esto del amor. ¿Cómo podemos salvar el amor? Mira, yo soy... en alguna época me habían puesto el psicólogo del amor porque hablo mucho del tema parejas, tengo varios libros escritos al respecto. Y en realidad mi mensaje no es tanto en pro del amor, sino en la prevención, en el cuidado de cierto idealismo romántico que nos hace poner en un pedestal o en un medio de muchas idealizaciones el vínculo. Cuando idealizamos tanto el vínculo, al la primera etapa de la vida en pareja, yo le llamo la niñez, uno no ve bien que uno puede tener conflictos, diferencias, ajustes, es cosas como la etapa que no del le van. Enamoramiento, claro, de la que estás hablando. Claro, el encandilamiento. No vemos estas cosas. Despertamos más
más temprano o más tarde, pero despertamos en que el otro es diferente, no vive como nosotros, piensa distinto, ve la realidad distinta, tiene otras opiniones. Y ahí tenemos conflictos que es inevitable afrontar para después llegar a acuerdos en donde no estamos tan idealizados, somos menos románticos, somos más realistas, adultos, responsables, cuidamos el vínculo y lo entendemos como algo menos ideal, más real. Pero es de aquí que ese laburo de pasar del idealismo romántico a la realidad, para muchos es una especie de quiebre en que la pareja se pierde definitivamente. Y ahí es donde en los consultorios estamos notando que no tengo ganas de reciclar este vínculo, esto ya no es tan ideal, entonces no me va, busquemos el ideal una y otra vez. Claro. No tengo ganas de perder estos brillos, estos encandilamientos. ¿Y que entran en relaciones solo de enamoramientos? Claro. Y eso es como van viviendo. Lo vemos cada vez más. Y hay discursos muy consistentes. ¿Pero crees que es un fenómeno de la tecnología, esto de que nos bombardean con vidas ideales, ¿no? Es una sociedad tan consumista que piensa que todo es como en el Instagram, la vida real. Quizás hay una confusión en ese sentido. Han habido cambios que se vienen anunciando desde la década de los 80. Estaba Bauman con el amor líquido, estaba Lipovetsky advirtiendo en su libro La era del vacío, que yo siempre lo tomo como referencia, es un libro del año 83, en donde la vida individual, la búsqueda de realizaciones individuales, empezaba a ganarle a buscar a otro para convivir y para hacer cosas juntos. Las búsquedas colectivas, las utopías colectivistas, las revoluciones, empezaron a perder brillo, sentido. En Occidente empezamos a dejar de creer en que la vida iba a mejorar integrándonos a grupos o cambiando la sociedad o cambiando la realidad. Y empezamos a creer que nuestras vidas debían enfocarse más que nada en logros individuales. Esto lo vemos a partir del posmodernismo, después de los 60 y los 70, ya en los 80, en los 90, nos vamos poniendo cada vez más individualistas. Bueno, y de hecho, medida... en San Valentín se celebraba más el amor propio que cualquier otro amor. Es un poco la imagen, ¿no? Me van a ver como vieja, ¿no? Pero y conservadora, pero... Lo que decíamos primero con Soledad, hay estudios que demuestran que la vida en pareja te aumenta. Yo no sé si hay estudios todavía que muestran que el individualismo te da más sobrevida, te da más confort, te da más... O sea, yo... Permíteme dudar, no sé. No, pero a ver, no estoy hablando de verdades científicas, no. Estamos hablando de movimientos. Pero ¿cuál es el mensaje? Movimientos sociales. Entiendo. Que tienen mucha consistencia. Y tienen años. Bueno, que nos pero han ido llevando dónde va, para ahí. ¿Hacia dónde vas con el libro como para dejar una idea planteada, más allá de que, bueno, la pareja la filosofía, está sacudida, claro. Tiene muchos desafíos por delante, la tecnología, el nuevo rol de la mujer, la sociedad, el individualismo, etcétera, etcétera? Pero como terapeuta de pareja, ¿qué mensaje? Rescatemos los vínculos. Yo estoy en la barra de los que quiero trabajar en pro de los vínculos, por supuesto. Claro. Y creo que los que trabajamos en salud, particularmente los que trabajamos en psicoterapia, ni que hablar psicoterapia sistémica, pareja, familia, vínculos, ayudamos a reconstruir, a solucionar problemas, a ponernos de acuerdo, a convivir. Ni que hablar que vamos en ese sentido. Ahora, lo que no podemos es hacer de cuenta que el tiempo no pasó y seguir con una especie de manual de instrucciones de que el mundo sigue igual como cuando, por ejemplo, estudiábamos en facultad o escribíamos o leíamos los libros de teoría en el cual dábamos por sentado que la vida en pareja era el destino natural de las personas. Hoy en día no está pasando y los números lo indican. Si es sano o si es enfermo, si es más lindo, si es más feo, a la realidad parece no interesarle, es lo que está pasando. Entonces nos tenemos que adaptar a esto y tratar de trabajar para que de todas maneras estos vínculos sobrevivan, yo creo, a estos tiempos, que cada vez nos está costando más. Hay mucho descreimiento de que esto sea siquiera algo que valga la pena hacer el esfuerzo. Y eso es lo que vemos mucho en el consultorio. Bien. El libro intenta, no se rindan. El libro intenta mostrar razones por las cuales
vale la pena estar en pareja, y esa es la conclusión. O sea, la tapa dice una cosa, pero en el libro decimos que vale la pena intentarlo. A eso quería llegar. Vamos a leerlo. Bueno, interesante, ¿no? El desafío entonces, la pareja ya fue. Álvaro Alcuri, muchísimas gracias por favor. Gracias, ustedes, Álvaro. Gracias. Ustedes, chiquilina. Y dejarnos esta reflexión, sin duda, de un hecho de la realidad, como bien decía el psicólogo que nos acompañaba recién. Bueno, yo ahora quiero hacerles una recomendación. Con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás puntos que podés usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale un peso. Podés adherirte ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzar a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Continuamos en Saber Vivir Mejor con Alfredo Aguilera de Laboratorio Apifarma. Vamos a hablar de este apasionante mundo del veneno de abejas. Es un placer, Alfredo, recibirte. Bueno, un gusto enorme estar por acá. Bueno, y me encanta porque hoy me vas a hablar un poco de historia y cómo hay pruebas de que el veneno de abejas viene de la antigüedad. Es verdad. Trajimos una imagen que creo que es bastante interesante. Es una pintura rupestre de una dama que estaba colgada de unas lianas, ahí se nota claramente, robándole miel a las abejas. Pero como todos se imaginarán, eran bastante picados o aguijoneados por las abejas. O sea que esa relación entre el ser humano y todos los ancestros nuestros y las abejas y los himenópteros en general data de muchísimo tiempo. Entonces, ese ensayo y error que se dio, se dieron cuenta que primero los picaban, se les inflamaba la zona, pero después mejoraban de ciertos dolores o problemas que tenían a nivel articular o muscular o tendinoso. Tuvimos años los seres humanos para darnos cuenta de eso, en exactamente, definitiva. Exactamente, pero es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque sí, el mismo proceso de esa picadura, de esa inflamación, después se resolvía de alguna manera con el tiempo, con mejoras en otros aspectos, claro, de la salud. Vamos a suponer que, no sé, un padre de las cavernas salía a correr y se hacía una luxación y se le inflamaba una rodilla y después por casualidad era picado por abejas, eso mejoraba rápidamente. Bueno, pero entonces, para hacer esa asociación pasaron miles de años. Claro. Hoy tenemos un laboratorio que también tiene mucho tiempo en el país y que nos puede asegurar los beneficios del veneno de abejas en muchos aspectos. Es verdad. ¿Cuál es principalmente es efectivo el veneno de las abejas? Todo lo que tiene que ver con inflamaciones a nivel osteoarticular. Así hablan los médicos, pero digo, creo que es claro. Artritis, artrosis, reuma, tendinitis, contracturas, esas zonas del organismo que complican, que se inflaman, el veneno de abeja es muy efectivo desinflamándolos en dosis muy bajas. De hecho, los medicamentos Apitox son homeopáticos, o sea, la concentración es bajísima, pero es muy efectivo desinflamando. Entonces, combinando generalmente la crema, el gel y el parche y los comprimidos sublinguales, logramos desinflamar y principalmente sacar el dolor, porque la inflamación lo que lleva es dolores que a veces son bastante difíciles de sobrellevar, ¿no? Bien, y en general es un tratamiento que se hace por un determinado tiempo, ¿varía según cada paciente? Sí, porque por ejemplo una tendinitis la solucionás en 2 o 3 meses y ya no más, pero una artrosis de alguien de 50 como yo, que tengo una artrosis de rodilla, siempre estoy tomando los comprimidos, porque lo lográs desinflamar, después bajás a una dosis mínima, pero la artrosis está ahí. Entonces, dependiendo de la patología, es la dosificación y el tiempo que se debe tomar el medicamento. Excelente. Y como bien pueden observar, tiene distintas presentaciones, según también para qué parte del cuerpo y demás, que ya también iremos profundizando en los próximos programas. Simplemente recordar que está en todas las farmacias del país, que lo pueden conseguir, es un medicamento de venta libre. Excelente, muchísimas gracias. Por mucho como gusto. Siempre. ¿Eh? Bueno, nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor. Les cuento que vamos a hacer una breve pausa. Y acá estamos. Inmediatamente después estaremos charlando con la presidenta del SODRE, con Adela Dura, que nos va a estar acompañando. Y también continuamos poniendo el énfasis en la obesidad. Este mes, les decía, fue el Día Mundial de la Obesidad en este mes de marzo y tenemos mucho para hablar al respecto. Breve pausa y ya volvemos.
Este espacio es una presentación de Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología, cirugías oculares, estudios paraclínicos y consultas. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Qué gusto, qué placer recibir al doctor Leonardo Sande, diplomado en obesidad nuevamente en este ciclo. Qué placer, cuánto vamos a seguir aprendiendo contigo. Vamos a seguir, realmente muy feliz de estar compartiendo otro año con ustedes. Igualmente, y ganando en salud, que eso es lo importante. Bueno, vamos a insistir en esto del mes de marzo, también mes de lucha contra la obesidad, podríamos decir. Exacto. Y hay una frase muy polémica que dice que la obesidad es una elección. ¿Vos qué opinás al respecto? No es una elección. No es una elección, sin duda. Creo que en el último tiempo hay varias condiciones médicas que por algún motivo u otro son tratadas de ser despatologizadas. Y cuando existen, cuando uno observa cuáles son esas enfermedades que hay movimientos o personas que dicen no es una enfermedad, es una elección, generalmente porque esa enfermedad en algún momento o en la sociedad genera estigma y discriminación. Claro ejemplo son las enfermedades psiquiátricas como los problemas de consumo y en eso también entra la obesidad. Discriminar y estigmatizar, lo decimos siempre, está mal. En este mundo tienen que haber talles de prendas para todo el mundo. El transporte no puede ser un problema para ningún formato de cuerpo y tu característica física no puede ser una condición para entrar a un trabajo. Pero dejar de considerar a la obesidad como una enfermedad es muy peligroso. Porque el aumento del tejido adiposo está claramente relacionado con muchas enfermedades. Y eso ya está demostrado y bueno, podemos criticar también al método científico, pero es el método que tenemos hoy en día con diabetes, hipertensión, cardiopatía. Y con esto te redondeo la pregunta. Es muy peligroso a su vez no considerarla como un problema de salud, porque si yo no la considero un problema de salud, cuando acuda un paciente a pedir ayuda para mejorar sus hábitos, para mejorar su peso o tratar alguna de sus patologías asociadas al aumento del tejido adiposo, ¿qué le digo? Es su elección. Esto no es una enfermedad. O sea, es muy peligroso considerarla así. Creo que, como digo, sin discriminar, sin estigmatizar, sin causar miedo, pero sí considerémosla como un problema de salud. Bien. Ahora, parece mentira también que en un mundo donde cada vez hay más información, cada vez insiste más en programas de salud, en programas, digo, de para perder peso, hay más herramientas, hay más conocimiento científico. Sin embargo, la obesidad sigue aumentando en el Uruguay y en el mundo. Sigue aumentando. ¿Cuál es la realidad de la situación? Bueno. Porque uno quizás se miente pensando que en realidad las personas cada vez se ejercitan más, cada vez tienen conductas más saludables y sin embargo los números están diciendo otra cosa. Sigo aumentando. En los últimos 50 años, que fue cuando la OMS por primera vez dice, bueno, la obesidad sí es una enfermedad, es un problema de salud, se triplicó. Llegamos a porcentaje en el mundo entre obesidad y sobrepeso del 70% promedio entre los países. Por eso yo siempre repito que esto no es una elección. ¿Y por qué no es una elección? Porque hay millones de factores que determinan el peso de una persona. Y muchos de esos factores no son elegibles por la persona. Empecemos por los biológicos. La información genética. Un padre con obesidad, el hijo ya tiene una posibilidad del 50% de tener algún grado de obesidad y si ambos padres tienen este problema, el porcentaje aumenta. Síndromes genéticos clásicos que se asocian a obesidad. Enfermedades como el hipotiroidismo, el hiperinsulinismo, el ovario poliquístico. Fármacos que indicamos los médicos. Los corticoides son venenosos para el peso. Me está mirando Ale, que eso lo indica mucho, ¿no? Los neumólogos. Varios antipsicóticos. Después, siempre hay factores psicológicos que no siempre son elegibles por las personas que también determinan el peso y en esto vamos a dedicar varios programas. Bien. Pero si una persona en su crecimiento o desarrollo psíquico aprendió a calmarse con comida o a premiarse o la comida como única fuente de placer, sin duda que su relación con la comida va a ser de otro lugar, va a estar influida y esto va a determinar el peso. Bueno. Y por último, que es no quiero dejarlo decirlo. Sí, después ir paso a paso con toda esta información, ¿verdad? Exacto. Pero el fenómeno social. Seguimos siendo animales. Estamos diseñados para gastar poquito y guardar en grasa si comemos de más. Pero este animal nos pusieron a trabajar sin movernos. Mucho trabajo intelectual, poco físico. Ocio sedentario. Exactamente. Y rodeados como nunca de una alimentación de baja calidad. Y las personas con más bajos recursos son los que más consumen alimentación de baja calidad. La obesidad cada vez es un problema de las clases sociales más complejas, no de las clases sociales altas. ¿Cómo el ser humano no va a gustar? Cada vez menos tiempo para cocinar y cada vez menos tiempo para comer. Soledad, cuando algo ocurre con el 70% de la población mundial, difícil que sea una elección de tanta gente.
Muy interesante. Bueno, decía que me dejaste así, con un montón de tenemos de, el año igual para desarmar todo esto. Totalmente. Qué suerte que tenemos la posibilidad de profundizar ahora capítulo a capítulo todos estos titulares tan importantes que tienen que ver con la salud, con vivir mejor, que vamos a estar entonces desarrollando contigo en estas columnas. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias a ti. Bueno, y momento de hacerles más recomendaciones. ¿Han notado quizás alguna pérdida de visión? ¿Estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? ¿Querés tener un diagnóstico preciso? Yo que vos, no espero más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 12 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor bloc quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Agenda tu consulta. Aún te queda mucho por mirar. Y continuamos, si me acompañan, al living. Ya está la doctora Rey con Adela Dubra, presidenta del SODRE, periodista, feminista, en esto que sigue siendo el mes de la mujer. Claro que el sí. Mes de marzo, muchos temas para conversar. Muchas gracias, Adela, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y bien a su estilo, ¿eh? Nos ha llenado la mesa de libros. Gran lectora, ¿no? Por supuesto, referente. Para dejarles alguno también de préstamo, que siempre nunca viene mal. Claro. Si después te lo devolvemos, sí, porque viste que eso de prestar, que después no vuelven. Y mal negocio. Bueno, Adela, qué gusto. Y también, bueno, felicitarte, nombrada presidenta del SODRE. Ya venías trabajando como vicepresidenta, pero bueno, ahora asumir sin duda el cargo más importante. ¿Qué significa para ti? ¿Dónde está el principal desafío para Adela Dubra? Es una buena pregunta. Como tú bien dijiste, yo ya estaba integrando el Consejo Directivo del SODRE, que para quien no sabe son 3 miembros. Y bueno, y a partir de julio del año pasado quedé presidenta porque Martín Itamuzú se fue a Washington. Pero ya el consejo estaba armado y ya venía, el tren estaba en marcha. Habíamos, teníamos un plan para todo lo que es los 5 años. Y bueno, fue un mundo descubrir el SODRE. El SODRE es un planeta, como yo digo. Hay 720 personas que trabajan en el SODRE. El SODRE, a veces, hay quien conoce el ballet, pero está la orquesta juvenil, está el coro, está el Conjunto Nacional de Cámara, está las escuelas, donde está el ballet folclórico, el ballet juvenil. Es decir, 405 jóvenes y niños estudian en el SODRE de manera gratuita. O sea, realmente el SODRE es un planeta. Hay una carpintería en Sayago, por ejemplo. Siempre cuento eso para decir qué grande es, porque además diverso. No solo está el auditorio, está en la sala Nelly Goitiño, está el auditorio Baferreira, o sea, como que es realmente muy grande. Está el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que está allí en Sarandí Misiones, que es el archivo más importante del Uruguay, donde están las fotos, la mayor cantidad de fotos antiguas del Uruguay. Son del SODRE. Entonces, bueno, es una responsabilidad enorme haber pasado de estar allí del lado de ser periodista a trabajar para el gobierno. Es una responsabilidad muy grande, la gente te lo hace sentir con todo derecho. El SODRE tiene un enorme prestigio. Estamos yendo mucho al interior, por ejemplo, y realmente cuando llegás a una localidad chica o a una capital departamental, cómo te reciben, cómo la gente dice el SODRE vino en tal año y en tal año no vino, y tienen que venir. Porque digo, cuando hablamos de salud y de bienestar, como en un programa como es este, Saber Vivir, no es hablar solo de enfermedades y de medicamentos, cuando hablamos de bienestar también es acceder a la cultura, es poder disfrutar de un buen espectáculo, y creo que después de la pandemia llegar ese lujo que es la cultura, en desarrollo de habilidades, ¿no? Exacto, y creo que después de la pandemia todavía no hay estudios concluyentes, pero sí se nota, y creo que cualquier televidente lo ha visto, que hay una enorme avidez en las personas por consumir el espectáculo en vivo. Quizá hay otras áreas que la gente todavía no volvió tanto, pero hay muchas ganas de ver en vivo música, ¿no? Sobre todo diría yo la música, como que hay un boom, la cartelera montevideana está explotada de cosas, sí. Por suerte, es muy bueno eso, porque la gente cuando va a ver un teatro va a ver carnaval y después va al SODRE, todo se va como alimentando, y yo soy una convencida, obviamente, que la cultura ayuda a las personas a ser más empáticas, a tener otra visión del mundo, a comprender otras realidades. A viajar. Yo nunca me voy a olvidar el eslogan de una librería que dice, con un libro viajás. Y sí. Vivís otras vidas. Otras vidas, tal cual.
Ahora, Adela, también el hecho de hacerlo, pongo entre paréntesis, más accesible, con el que vienen trabajando mucho, ¿no? De que la entrada sea cada vez más accesible, de que todo público pueda acceder también al Teatro Solís, incluso a ver al ballet, a ver ópera. Estamos trabajando fuerte en eso. En la sala tenemos todo un tema para con aparatos para personas con hipoacusia. Los ballets del Sodre, un enorme orgullo, están haciéndose todos con audiodescripción. Una bailarina que es ciega ayudó a María Richetto como uno de los primeros, y esto es contarle a alguien todo lo que está pasando, porque claro, para la persona también quiere ver el ballet, pero le van relatando todo lo que está pasando. ¡Qué maravilla! Entonces las personas con baja audición o con temas de, digamos, de ceguera, están yendo al Sodre con mucho mejores condiciones, y el auditorio está mucho más accesible. Hemos hecho una cantidad de las puertas hasta los escalones, porque hicimos un festival sin límites donde bailarines con síndrome de Down bailaron con bailarines del ballet, y ese festival realmente nos llevó a otro lugar. El Sodre no estaba pensado para que un actor subiera en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Al escenario. Que un cantante no podía subirse. Entonces decís, si el Auditorio Nacional del Sodre no está pensado para que recibir una persona que está en silla de ruedas, vaya si faltará para en tantos lados. Qué interesante. Y de hecho, se abren esas puertas, ¿no? Que viene uno y frente a ese desafío hace como que todo cambie. Y ¿no? Siempre cuento que para el Festival Sin Límites también nos ayudó una persona que tenía una discapacidad, y en su momento se había pensado una ficha que eran como dos manos, así que decía Sin Límites. Y el chico dijo, no pongan dos manos. Porque son límites. No todo el mundo tiene dos manos. Claro. Entonces, wow, sacábamos el brazo. Entonces, nos hizo aprender tanto ese festival, de realmente decir, a ver todas las cosas, obviamente que estamos, nos falta, y a mí personalmente, yo no estuve allí en la cocina, de las cosas me llegaban más como los comentarios y los rebotes, pero para el Sodre fue todo, para los bailarines del ballet fue muy enriquecedor. Inclusión, diversidad, cuántas cosas interesantes estás planteando, Adela, pero también equidad, porque ha sido una de las voces, ¿verdad?, de este pasado 8M. Has tomado el micrófono, has querido también dejar tu huella en estos discursos que tienen que ver con el feminismo, con nuestro feminismo también, a quién es nuestro país, quiénes son las referentes, para guiarnos en poder realmente escuchar voces que además están preparadas, que están leídas sobre toda esta situación. Y bueno, fuiste una de las oradoras en una convocatoria muy interesante de mujeres que estuvieron conversando en Magnolio, y me gustaría que dejaras también esta reflexión personal, porque has dicho mucho en ese discurso, no podemos recrearlo todo, pero ha sido muy contundente tu discurso y muy también basado en grandes voces literatura, de la literatura, ¿no?, femenina, ¿no? Bueno, yo me considero feminista, y este mes es un mes en el cual siempre alguien te acerca al feminismo. Hay quien dice que el destino inevitable de toda mujer es ser, aunque sea un poco, feminista. A mí Cristina Canoura fue una mujer con la cual trabajé, y a mí y a toda una camada de personas que trabajamos con ella en Búsqueda nos dio mucha ruta y nos hacía, en aquellos años, abrir el diario y decir, mirá cómo ponen que la ministra tenía pollera y cuando está el ministro no hablan de cómo está vestido. Mirá cómo empieza esta entrevista. Todo el tiempo, viste, haciéndote el ejercicio de ver y empezar a mirar. Pero en esa charla que ustedes mencionaban, que agradezco los comentarios tan generosos, un poco me centré en decir un tema que Fanny Pujewski, que muchos oyentes la recordarán. Fanny fue una mujer muy necesaria en el feminismo uruguayo y tuvo un libro muy importante que fue La Mujer y el Dinero. Y yo creo que todavía hay una enorme distracción en las mujeres. Hay muchos estudios que indican que ya desde niñas hay un sesgo con el tema de la matemática, que a veces los profesores con las niñas no le dan la misma corte que a los varones. Hay una cantidad de cosas para estudiar sobre el tema de qué nos pasa a las mujeres con los números, pero sí sigue siendo una distracción. Yo intenté hacer una investigación que era averiguar qué mujer fue la primera mujer en tener una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay, y no lo conseguí. En realidad, en 1946 recién las mujeres pueden tener un bien a su nombre. Entonces, esto fue hace muy poco. Nada.
todavía el dinero, además, asociado obviamente a la libertad, a la independencia y el poder hacer, el poder, en definitiva, y lo que se quiere, ¿no? Y yo creo que ya, más allá de eso, que ya está bastante estabilizado el hecho de decir, bueno, todavía seguimos ganando menos que los hombres por el mismo trabajo que hacemos, todavía está el techo de cristal, que es esto, este techo invisible que hace que las mujeres no lleguen a los puestos de decisión, cuando en realidad las mujeres, por ejemplo, estudian más y se reciben con mejores promedios que los hombres. También están las barreras internas de las cuales hay que hablar, que muchas veces son barreras de nosotras mismas, que a veces no lo hablamos. Pero sigue habiendo, todavía está mal visto que una mujer sea demasiado ambiciosa. Es un comentario que todavía se escucha, ¿no? Sí. Y nunca de un hombre. También se dice que una mujer de repente es demasiado mandona. Y nunca se dice de uno. Claro, y nunca se dice eso de un hombre. Y todo lo que son virtudes quizás en el ámbito masculino, en el de la mujer, pasan a ser defectos. Exacto, y entonces decís, ¿cuánto falta todavía? Y esto creo que va para padres, madres, abuelos, referentes, entrenadores deportivos, que todavía hay tanta línea que bajar en el hecho de decir, hasta que no cambiemos o decir, no seas mandona, que en Estados Unidos hubo una campaña incluso sobre eso, que decir, una mujer no va a llegar a dirigir una empresa si no es mandona, tiene que ser mandona. Claro. Y no es malo, ¿entendés? No. Y también el hecho de poder decir, la mujer tiene que estar mucho más naturalizada, el hecho de que hay muchas mujeres que quieren estar en posiciones de poder. Lo que pasa es que todavía hay una enorme lupa sobre las mujeres, porque son pocas. Si tú mirás las que son presidentas o mandatarias en otros países, las analizamos el triple más. La vida privada, además. La vida privada. Pasa a ser de interés público. En el Parlamento nuestro, a las diputadas, a las senadoras, ¿no tienen que rendir más exámenes que los senadores o que los diputados? ¿No se les pide que sean más inteligentes, mejores oradoras, que presenten más proyectos de ley, que además tengan un estilo para vestirse, que a la gente, que yo qué sé? Me parece que rinden examen muchísimo más todavía. Adela, en el poco tiempo que tenemos, solo quiero que agarres un libro de lo que trajiste y que digas, bueno, si uno quiere profundizar en el feminismo, ¿qué tiene que leer? Obviamente no nos vas a dar la lista de todo, pero de todos estos libros que trajiste, elegime uno. Y con eso vamos a cerrar. Wow, es muy difícil. Yo creo que hay un libro que es imperdible, que es Una habitación propia de Virginia Woolf. Sin duda. Es un libro muy importante, es un libro que tiene ya más de 90 años, pero allí Virginia Woolf plantea que una mujer para escribir precisa un cuarto propio. Y yo en algún momento de mi vida dije, capaz que hoy habría que decir una mujer precisa una computadora propia, ¿no? Qué importante tener una computadora. Pero el lugar físico también. Un lugar físico y 500 libras al año. Y yo creo que lo de las 500 libras al año nos quedó un poco en camino y todavía no terminamos de tenerlo tan presente. Y otra que me gusta mucho es esta Virginia Spence, es una francesa que está muy, muy de moda, es lo más importante de los últimos 30 años, un manifiesto muy punk que voy a tirar nada más que un titular. Ella fue violada y ella, ustedes vieron cuando se dice una mujer fue violada, lo primero que se dice es, bueno, de eso no se vuelve. No revictimices. Claro, de eso ya no está, o sea, ya no está. Y ella dice, claro que sí, yo volví y hay que volver y hay que andar por las calles de noche y estar y correr el riesgo y sí. Y como decir, mi vida no terminó y no me define. Bueno, genial, muy interesante. Estiramos todo esto para que durante el fin de semana puedan procesar y ya vayan investigando estos libros que nos dejaba Adela, que sin duda da para conversar horas. Pero me encantaría que otro día viniera alguien de por ejemplo, del ballet, hablar de todo el tema de la salud de los bailarines y de las escuelas, de cómo hay fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, porque además no solamente el tema de la flacura, no flacura, hay un montón para trabajar sobre el tema de los cuerpos, estos verdaderos atletas y, bueno, personas que trabajan con su físico y hay muchísima tela para cortar. Totalmente. Allí. Totalmente, muy interesante. Muchas gracias, Adela. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que nos dejaste en este tiempo y, bueno, momento de despedirnos y de reencontrarnos el próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo.